Tras 46 años de ofrecer diariamente y sin suspender sus servicios de transporte estatal y nacional, la terminal de autobuses de segunda clase se volvió la caja chica de varias administraciones, logrando que ese lugar se volviera un hogar de rateros, borrachos y drogadictos. Igualmente, basurero para muchos, logrando ahuyentar a miles de pasajeros que por temor a ser robados, buscaron otras opciones para viajar a sus hogares o lugares de trabajo. Ante este panorama, desde el 2014 la administración remodeló baños, puso más luminarias y mejoró áreas verdes. Igualmente, contrataron a 15 policías de empresas privadas para que cuiden el lugar de lunes a viernes durante las 24 horas. Por su parte, las 20 empresas que ofrecen sus servicios de transporte renovaron el 80% de sus autobuses. Un cuerpo de seguridad, ya no hay borrachos, ya no hay rateros, ya no hay drogadictos como los había antes. Se sacó toda la basura, ¿no? Pero como te podrás dar cuenta, la terminal todavía le hace falta mucho. Y lo digo ¿por qué? Porque es en beneficio de todos los pasajeros oaxaqueños, en el cual en esta central se ofrece un servicio económico. Y hemos tratado de que no solamente sean lo mismo de antes, sino empezar a renovar todo el paquete vehicular y dar un servicio de primera para la gente que más lo necesita. Sin embargo, la terminal de autobuses de segunda clase necesita mejorar su infraestructura y para eso requiere de la suma de esfuerzos del gobierno estatal, municipal y de autobuses, fletes y pasajes de Oaxaca, Istmo y Benito Juárez para lograr reunir aproximadamente 500 millones de pesos. El objetivo es que esta central camionera, como también se le conoce, se vuelva una terminal intermodal. Lo que se está tratando de conseguir es que se generen las condiciones para que se reactive la economía dentro de la capital oaxaqueña y que los empresarios grandes volteen hacia esta terminal y se pueda conseguir un recurso económico para darle una nueva vida a esta terminal. Igualmente, para facilitar el camino, sobre todo para las personas con discapacidad y adultos mayores, otro problema urgente por resolver es liberar de vendedores ambulantes a las 3 puertas de salida que tiene la terminal, ya que en la última negociación que representantes de la central camionera tuvieron con las y los comerciantes, estos pedían 1 millón de pesos para cada puesto para quitarse de ahí. No es disculpa, pero la antigua administración es la que ordeñó esta terminal, la saqueó totalmente, nos las entregaron pues con las arcas vacías y poco a poco hemos empezado nosotros a reinvertir todo lo que se genera dentro de la terminal. Alrededor de 6.000 pasajeros necesitan diariamente de esos servicios y en temporadas vacacionales la demanda aumenta al doble debido a que los boletos aquí cuestan 40% menos que en otras empresas. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.